Here with you. Y estoy feliz de que Daniel esté conmigo hoy. And I'm happy that I'm here as well, so I'm able to translate for him. Okay. El tema de hoy. The title for today. Se llama. It's called. Las rameras, los reyes de la tierra, Elías y el Armagedón. It's called. The prostitutes and the kings of the earth, Elias and the Armageddon. So. Espero que nos ayudes con nuestro tema. We want to see if you're able to help us with the slides, please. Thank you. Okay, thank you. Entonces, vamos a hablar de ciertas personas que hicieron mal. So we're going to speak about certain people that did the wrong things. Mujeres, y la primera de todas se llama Jezabel. The first one is Jezebel. ¿Qué hay? ¿Cuál es la biografía de Jezabel? ¿Saben? Su biografía es como la de un capo criminal de la mafia. Extorsión, genocidio, asesinato, idolatría, chantaje, prostitución, fornicación. The Jezebel's biography, as you were able to see, is full of different things like extortion, genocide, murder, idolatry, fraud, prostitution, and fornication. Esta mujer tenía un carácter muy fuerte. Era la hija del rey de los Sidonios y sacerdotisa de Astarte o de Acera, antes de casarse con el rey Acab, el rey de Israel. Jezabel era una adoradora ferviente de Baal y hacía lo que quería con su marido. Jezabel quiso dar muerte a los profetas de Jehová que pudo hacer apresar y se propuso dar muerte al profeta Elías. She was a Zenodai king's daughter. She was an Astarite in Asiris sacerdotal before she has got married with the Hechabite king of Israel. Jezebel was worshiping the to Baal. She was God and a strong character, and she manipulated her husband, and obviously he did everything she wants. Jezebel, she hunted and killed of the Jehovah's prophets, and also she wanted to kill. And we find this in 1 Kings 18, 4 and 13. Ustedes ven esta foto? Esta foto es que ella adora a un becerro de oro. You can see that in this image, she is actually worshiping these worshiping statues. Impuso un sistema pagano de adoración y quienes no aceptaban su adoración los mandaba a matar. Tenía un sistema propio y tenía en su mesa 400 profetas de Baal y 400 profetas de acera y comían en la mesa de Jezabel. She created a pagan system of worshiping, and whoever did not accept her authority, she sent them to be killed. The religious system has got 450 Baal's prophets and 400 Asiris. That pagan system was maintained by the Israelites peoples and people's money. Ahora vamos a hablar del rey Acab. We're going to speak about the king Acab as well. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. But there was none like unto Ahab, which did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord, who Jezebel, his wife, stirred up. We find it first in 1 Kings 21:25. ¿Qué encontramos en la hoja de vida de Acab? Era un hombre débil. Parecía un niño grande. Su esposa hacía lo que le imponía. No tenía personalidad. Comenzó a servir a Baal e hizo un templo para Baal. E hizo una imagen de acera y adoró, y esto no está en algunas Biblias, escuchen, el árbol idolátrico de acera. What do we find in Ahab's curriculum? 1 Kings 16:31 to 33.
he was like a little boy, and he has got no wicked character, wicked character. He was afraid of his wife. He has no responsibility, personality. He adored Baal, and he made a temple for Baal. He made an Asherah a statue, and he adored the Asherah's idolatric tree. Ahora, en estos textos, in these texts, yo los encontré en la Biblia en español, pero no los he buscado en la Biblia inglés. I have tried to find them already in the Spanish Bible, but I haven't been able to translate it in the English, so. Lo que quiero decir es que en estos textos, en estas Biblias, habla de un árbol idolátrico de acera. In these verses, it clearly understands or shows that there's a tree of idolatry and wrong teachings. Pero en otras Biblias no aparece como árbol idolátrico de acera. But in some other Bibles, it doesn't appear to be that tree of fornications or wrong teachings. Por ejemplo, en la Valera 1582 aparece que Acab también hizo un árbol ritual de acera, pero en las nuevas versiones no aparece eso. If you see in the Bible in 1582 or the Bible in the Valera Bible, Acab had also a virtual or in a tree of rituals of Asherah, but in other Bibles later on in new versions they haven't been able to find it, like in the 1960 version. En la versión en inglés habla como de un bosque. So if you read 1 Kings 16:13, and Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger them all kings of Israel that were before him. En estas versiones habla de un árbol ritual de acera. In these versions, they talk about that virtual tree that they used to worship. Ahora, ¿quién es Baal? So, who is Baal? Es el nombre que se usa generalmente en el Antiguo Testamento para denotar a la deidad masculina que adoraban las tribus nativas de los cananeos. Baal is the sun's gods or males that shows the masculinity for the pagan tributes. A ellos los reyes quemaban a sus hijos y se los ofrecían como sacrificios. These pagan kings, they used to offer the daughters and their sons as sacrifices to the idols. Jezabel y Elías demuestra la lucha del bien contra el mal. Jezebel and Elias shows the battle between good and evil. Jezabel hizo la obra del diablo en medio del pueblo de Dios, instituyó el culto pagano. Elías significa mi Dios es Jehová. Elías trató de preservar el culto verdadero a Jehová. Elías dijo que no habría lluvia sino por la palabra de Dios, porque este Dios era un ataque a Dios, porque este Dios que adoraban ellos era el Dios de la lluvia y la fertilidad. The fight against the good and evil is presented by the fight between Jezebel and Elijah. 1 Kings 18, Jezebel, he did the evil works of Satan. She wants to paganize the God's people. Elijah means, my Lord is God. Elijah wanted to preserve the true, real God's worship. Elijah said that there was no rain until God decided, because the people believed that Baal was the god of the fertilized rain and wealth, so this was a direct attack to the real God. Elías, al atacar al rey y a Jezabel, tuvo que huir, y él fue alimentado por los cuervos en el arroyo de Querid en el Jordán. The brook of Cherids, that it was before Jordan, he had to pretty much try to save his life, and he was fed by the crows. Cuando Elías se encuentra con Acab, le dice,
Primera de Reyes 18. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que está trastornando a Israel? Mas Elías respondió. Elias answered to the king. And it came to pass when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubles Israel? And he answered, Yo no he trastornado a Israel, sino tú y la casa paterna, al haber abandonado los mandamientos de Jehová y al haber seguido a los Baales. En otras palabras, has dejado las leyes de Dios por seguir a tus dioses. You have led the truth, God, to follow your gods. And he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, in that you have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Balaam's teachings. El caso era este, que él iba a reunir a todo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo, y ahora tenían que elegir dos altares. Y Elías les dice, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. And Elijah came unto all the people and said, How long hath you between two opinions? If the Lord the God, follow him, but if Baal, then follow him. Entonces Acá convocó a todos los hijos de Israel y los reunió y a los profetas en el monte Carmelo. Désennos pues dos bueyes o dos toros o dos novillos y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad vos, luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien se ha dicho. So Ahab sent unto all the children of Israel and gathered the prophets together unto Mount Carmel. Let them before give us two bullocks, and let them choose one bullock for themselves, and cut into the pieces, and lay it onto wood, and put no fire under. And I will dress the other bullocks, and lay it on the wood, and put no fire under it. And I'll call you on the name of your gods, and I will call on the name of my Lord, and the God that answered by fire, let him be the God. And all the people answered and said, it is well spoken. Ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon y luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y ellos comenzaron, oh Baal, respóndenos, oh Baal, respóndenos. Pero comenzaron a decir, respóndenos, pero no hubo ni voz de quien respondiese, y entonces comenzaron con frenetismo, oh Baal, respóndenos, oh Baal, respóndenos, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. And they took the bullocks which was given them, and they dressed it, and called unto the name of Baal from morning evening until noon, saying, oh Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered, and they leaped upon the altar which was made. Ellos clamaban a gran voz y se sajaban y se cortaban con cuchillos, con espadas y con lazas, conforme a sus costumbres, hasta hacer chorrear la sangre de ellos. And they cried loud and cut themselves after their manner with knives and lances, till their blood gushed out upon them. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían profanizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal, y no había voz de quien respondiese ni escuchase. And they cried out loud and cut themselves after their manner with knives and lances, till the blood gushed out upon them. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí.
Then Elijah asked the people, "Come near unto me." Hizo una oración que salió del corazón. So he prayed from the bottom of his heart to the Lord. Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, "Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known that this day that thou art God is Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things all by word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their hearts back again." Entonces cayó fuego de Jehová que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y lamió el agua que estaba en la zanja. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and they licked up the water that was in the trench. Al verlo, toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, "The Lord, He is the God. The Lord, He is the God." Ahora, la pregunta es, ¿por qué escogieron un buey? The question is, why do they have to pick a bull? Ustedes recordarán que el pueblo de Israel adoró un becerro de oro. You remember that the Israelites people made a golden bull. Ese era el toro api de los egipcios. So the Egyptians used to carry that bull as well, called api. Pero resulta de que ese toro api realmente representa a un dios babilonio llamado Tammuz. But in reality, that bull represents that god named Tammuz for the Egyptians. Su nombre era Tammuz. Ahora, en el calendario hebreo, el cuarto calendar, mes, in the fourth month, es el mes del becerro de oro llamado Tammuz. Is the name of the god named Tammuz, which is the golden bull. Ellos escogieron el cuarto mes, perdón, ellos en el nombre de ese becerro para pensar en no dañar su religión, le pusieron al mes cuarto Tammuz, en recordatorio del becerro de oro. This was just a reminder that they used to use in the fourth month to represent this golden bull, because they didn't want to tarnish the rest of the believings. Pero este dios Tammuz es un dios babilónico que representaba también un becerro de oro. But this god also represents that Babylonian or Egyptian bull god that they used to worship. Está aquí otra vez. Here it is Jezabel again. Adoraba al becerro o al toro o al buey o al novillo. Jezebel worshipped the bull or a bull or bullock or a calf or calves. Que también era un símbolo del Señor Jesús. And also used to be a symbol of Jesus Christ. En Éxodo 29:1 habla de un becerro de la vacada que tenían que sacrificar los israelitas. Also in Exodus 24, can you get it back? It talks about that the bull was also used in sacrifices for the Israelites as well. Ahora, ¿qué pasó con los profetas de Baal y Acera? What did happen to the prophets of Baal and Asherah? Venimos en unos momentos cuando hablemos del Armagedón. We'll talk about that in a minute once we come back to this subject of the Armageddon. Entonces, y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento y cayó una fuerte lluvia. Acab subió al carro y fue a Jezreel. Pongan ese nombre Jezreel en sus cabezas.
Pero la mano de Jehová estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Meanwhile, the sky grew black with clouds and wind rose. A heavy rain started falling, and Habab rode off the Jezreel. The power of the Lord came in Elijah, and tucking his clothes into his belt, he ran ahead of Ahab all the way of Jezreel. Jezabel estaba envenenada. Y entonces comenzó a gritar y envió un mensajero a Elías diciendo: así hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos después que los mató. 1 Kings 19:2. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them. Además de imponer Jezabel un sistema de adoración, Jezabel introdujo otro concepto. Also, you're going to find that in a minute, that Jezebel introduced a different worship, not just the one that we just spoke. Todo obstáculo en el camino de que lo que quería un rey podía hacerlo. Los reyes cananeos eran déspotes y Jezabel inició a Acab en el único sistema que ella conocía. Lo que quiero, lo tengo, y el fin justifica los medios. Any obstacles of the king's way can be eliminated. Jezebel grew with the Canaanites' kings. She did known only this way to treat the people. So she wants to create the same system with Ahab. What I want is a habit. Doesn't matter how, the end justifies the means. ¿Qué quiero decir con esto? What am I want to say with this? Ahab fue a una viña y le gustó la viña de Nabot. Y le dijo: oye, Nabot, véndeme tu viña. Pero él no lo quiso hacer. So Acab went to the vines and wanted to double check how wonderful his growth of the vine was. And he said, would you like to sell me your vine? Jezabel no podía entender la reacción infantil de Acab porque decía: no me la quiso vender. Parecía un niño grande. Y entonces Jezabel le dice: ¿eres tú el rey o qué? Jezebel could not believe the infant reaction of Ahab because Nabot did not sell his farm. So she asked, are you the king of what? That means, are you a man or what? O sea, esto tuvo un efecto como cuando las esposas demandan de sus esposos: ¿eres un hombre o qué? O bien, deja de actuar como un niño. Incitados por esta observación, muchos hombres han sido llevados a hacer cosas que ellos sabían que no debían hacer. Otros se metieron en grandes problemas por sucumbir ante esta presión. This statement has same effect when women ask them, are you a man or what? Please, you are not a child anymore. These comments carry a lot of bad feelings, and many men were taken to do wrong and evil things that probably did not want to do. Many men went to a lot of troubles because of that pressure. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Elias was taken up in he was taken to heaven in a carriage of fire. A carriage of fire. Thank you. Ahora vamos a hablar de la hija de Jezabel, de Atalía, y miremos qué hace esta otra mujer. We also gonna talk about the daughter of Jezebel, Atalía. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio a su hijo que era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real.
Pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos de Israel a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía y él a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. 2 Kings 11. When Athaliah, the mother of Asaiah, saw that her son was dead, she proceeded to destroy the whole royal family. But Josheshaba, the daughter of the king, Jeroham, and sister Ahaliah, took Joash, son of Ahiah, and stole him away from among the royal princes who were about to be murdered. She put them and his nurse in a bedroom to hide him from Athaliah, so he was not killed. Athaliah quiso imponer el mismo sistema de adoración que su madre. Athaliah was trying to implement the same system of the mother who taught her how to worship the wrong gods. Y miren lo que pasó con ella. Porque la impía Athaliah y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Y además ya habían gastado en los ídolos todas estas cosas sagradas dentro de la casa de Jehová. So Athaliah destroyed pretty much all the good things from God. So second throne, for the sons of Athaliah, that wicked woman, have broken up the house of God, and also all the dedicated things of the house of the Lord did they bestow upon Balaam. Ellos pues le echaron mano, y luego que ya hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos del rey, de la casa del rey, allí la mataron. So they seized her, and she reached the entrance of the horse gate on the palace grounds, and there they put her to death. Y también mataron al sacerdote de Baal, escuchen bien. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron, asimismo despedazaron enteramente sus altares, sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. 2 Kings 11:18. All the people of the land went to the temple of Baal and tore it down. They smashed the altars and idols to pieces and killed Matan, the priest, and Baal in the front of the altars. Then Jehoiada, the priest, posted guards at the temples of the Lord. ¿Cuál era el mensaje del primer Elías? Vuelvan a los mandamientos de Dios, temed a Dios y reconozcan al verdadero Dios. The message of Elijah was, return to the God's commandment, fear the God, and have a communion with God. ¿Quiénes eran los protagonistas de esto? La mujer, el rey, que era el poder civil, la hija y los falsos profetas. The women, thy king, and the civil power, three powers, the false prophets, and the daughters. Estos fueron los protagonistas. Ahora miremos otros protagonistas. So they're the ones that started all this trouble. Now we're going to see a different type of people who are pioneers. Vamos a ver otro Elías. We're going to see another Elijah. Su nombre era Juan el Bautista. His name was John the Baptist. En el versículo 13 de Mateo 17 podemos ver, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. So in Matthew 17:11, Jesus responded and he answered, to the truth, Elijah will come first. Jesus replied, to the shore, Elijah comes and will restore all things. But I tell you, Elijah has already come, and they did not recognize him, but have done to him everything they wished. In the same way, the Son of Man is going to suffer at their hands. Then the disciples understood that he was talking to them about John the Baptist. Dice Juan el Bautista, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua y
para el arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, él es poderoso, más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Matthew 3:10. The axe is already at the roots of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptize you with water to repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. ¿Quiénes son los protagonistas aquí? Escuchen bien. La hija de Herodía bailó y el rey quiso, la amó en ese momento, y entonces le dijo a a esta muchacha: yo te doy lo que quieras. Pero ella no sabía qué pedir, y entonces la mamá le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Matthew 14:8. Prompted by her mother, she said, give me here a platter, the head of John the Baptist. Y fue traída la cabeza en un plato, y la hija se la llevó a la mamá, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. His head was brought into one of the platters and given to the girl, who carried it to the mother. ¿Cuántos actores tenemos aquí? El rey, la mujer y la hija. So we got three actors: the king, the woman, and the daughter. Ahora vamos a ver un tercer Elías. Now we're going to see a third Elijah. Malaquías 4:5, he aquí yo os envío a Elías el profeta antes de que venga el día grande y terrible. Este Elías llevará el último mensaje de amonestación al mundo. The third Elijah, Malachi 4:5, see, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes. This Elijah will have the last admonition message to the world. Vamos a ver los actores. We're going to see the actors now. La mujer, o la iglesia impura, o ramera, o fornicaria, también se llama Babilonia, también se llama Jezabel, se llama también el cuerno pequeño, y también se llama el rey del norte. Los reyes de la tierra, que son el poder civil, y los falsos profetas, que son también llamados hijas, también llamado la imagen de la bestia. The woman, or the impure church, or prostitute, or fornicary woman, Babylon, or Jezebel, or little horn, or king of the north, civil power, the kings of the earth, the false prophets, or daughters, or the image of the beast. Este Elías tiene que desenmascarar un sistema mediante el mensaje de los tres ángeles. Okay. Elijah has to unmask these systems of worship in the third angel message. Babilonia es una ciudad. Babilonia es una mujer que fornica. Babilonia es una mujer que hace fornicar. Babilonia es mundial. Hace beber a todas las naciones del vino del furor. Babilonia fornica con los reyes de la tierra. Babilonia maneja una economía mundial y hace que los mercaderes de la tierra o bancos trabajen para ella. Babylon is a city. Babylon is a fornicary woman. Babylon is a woman who make people to fornicate. Babylon is a global system, make all nations to drink the wine of the abominations. Babylonia, or Babylon, fornicates with the earth or the kings of the earth. Babylon has a global and economic that has business with the global banks or merchandises of the earth. El poder civil, todos los reyes de la tierra van a tener negocios con esta mujer impura. Civil power, all kings of the earth will trade and do business
with this system. ¿Qué caracteriza a una esta mujer engañosa con bajo el poder del anticristo o del poder engañoso del anticristo? Pero tengo algunas pocas cosas contra ti. Que toleras a esta mujer Jezabel, va a haber otra Jezabel que es Babilonia, que dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. What is the characteristic of the impure woman or deceptive power of the Antichrist? Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who committed adultery with her suffer intensely unless they repent or her ways. Vamos a hablar a ver qué es el Armagedón. We're going to see what the Armageddon is all about. En Apocalipsis 16, 12, Revelation 16:12, it says, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino a los reyes de Oriente. Revelation 16:12, the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its waters was dried up to prepare the way for the kings from the east. Algunas iglesias dicen que se va a secar el río Éufrates literalmente, pero no es así. Some Christian churches or teachings teach that the river Euphrates needs to dry it out before something happens, but that is not the truth. Se secó el río, el mar rojo para que pasaran el pueblo de Israel. Se secó el río Jordán para que pasara el pueblo de Israel. Y también hubo un secamiento de soldados porque el ángel de Jehová mató 185,000 soldados para preservar al pueblo de Israel. Es decir, que se secaron las aguas porque las aguas también simbolizan gente. So what you need to understand is that in these three images that we have here, God has always dried up the waters so his people can be saved. So earth or dryness also represents multitude of people to save his people. Vamos a hablar del secamiento del río Éufrates. En Jeremías 50:38 dice, se quedan sobre sus aguas y se secarán porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán las fieras del desierto y los chacales morarán también en ella, polluelos de avestruz, mas nunca más será poblada ni habitará por generaciones y generaciones. The drought of the Euphrates River, abroad on her waters they will dry up, for it is land of idols, idols that will go mad with terror. So desert creatures and hyenas will live there, and there the owl will dwell. It will never again be uninhabited or lived in from generations to generations. La caída de Babilonia o el secamiento de las aguas es que el mundo se va a acabar. So what it's really saying about the dryness of water is that this world as we know it, one day it will come to the end. El río Éufrates pasaba por el medio de Babilonia y el rey Ciro hizo un lago artificial, desvió las aguas y secó el río Éufrates y cayó Babilonia. Isaiah 45:1, this is what the Lord says to his anointed, to Cyrus. The river water dried up and Babylon fell down. En este barril, en este, aquí está
unas notas de Ciro que dice cómo fue que secó las aguas del río Éufrates. So we're going to see certain things that explain how the river was dried, and the king put other diverse or changed the route of the water to be able to dry it out. And this is just one of the symbols. La sexta plaga del Apocalipsis es el Armagedón. So the sixth plague that talks about the Bible is regarding the Armageddon. Dice, y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Pero ¿qué quiere decir Armagedón? Har quiere decir monte, Magedón Megiddo quiere decir monte de Megiddo. Revelation 16:16. Then they gathered the kings together to the place that is Hebrew is called Armageddon, H-A-R mountain, Mageddon, M-A-G-E-D-O-N, Megiddo, mountains of Megiddo or suffering. Pero no hay un monte de Megiddo. Megiddo no es un monte, Megiddo es un valle. So Megiddo is not really a mountain, Megiddo is a valley. ¿Qué quiere decir entonces el Señor con Armagedón? So what is the Lord is trying to tell us about Armageddon? What does it mean? Escuchen bien. Volvemos listen a to los this, profetas please. De Baal y Acera a ver qué pasó con ellos. Now we're going to use what the prophets and the old prophets that went telling the truth happened in the history, and then will tell us what is going to happen in the future. ¿Ustedes recuerdan que cayó fuego del cielo? Do you remember that fire came down from heaven? Y dijeron los profetas y toda la gente de Israel, oh, Jehová es Dios, Jehová es Dios. So God, you know, the people from Israel, once they saw the fire coming from heaven and going to the altar, they said, oh God, almighty, oh God, you are the true God. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal y Acera, que no escape ninguno de ellos. Y los prendieron, y Elías los hizo descender al arroyo de Sison, y allí los degolló. And Elijah said unto them, take the prophets and Baal, let no one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon, and slew them there. Y miremos qué quiere decir el arroyo de Sison. Aquí está Megiddo, aquí abajo. So you can see that there's a valley around where we're pointing out, which is the bottom of the screen. Aquí quedaba Jezreel, donde vivía el rey Acab. So that's where the king used to live, in that region. Arriba quedaba el Monte Carmelo. At the top was the mountain of Carmel. Entonces, ¿qué es Armagedón? So really, resulta, what is Armageddon says, or what it means, so what resulta it is. Resulta que este río que va bajando. So this river that is going downhill. Es el torrente de Sison. Is the torrents of. I think it's called. Bueno, I give you the name later on. Okay. Entonces, en el libro de Jueces dice. Vinieron los reyes, combatieron, entonces combatieron los reyes de Taná junto a las aguas de Megiddo. Ahora, ¿qué son las aguas de Megiddo? Pero no se llevaron botín de plata, desde los cielos combatieron las estrellas, desde sus órbitas combatieron contra Tízara. El río que vimos, el torrente de Sison los arrastró, el antiguo torrente, el torrente de Sison. The waters dried out. Judges 5:19. Kings came and fought. The kings of Canaan fought at the Tanites by the waters of Megiddo. They took no plunder of silver. From the heavens the stars fought. From the courses they fought against Sisera. The river Kishon swept them away. The age-old river, the river Kishon. March on, my soul, be strong. Entonces miren esto, los profetas de Baal y Acera fueron muertos en el torrente de Sison, en las aguas de Megiddo.
So as you can understand, they also were tormented or they were slaved in the waters, similar to what the prophets that actually died in that particular wind of Elijah against the false prophets. Quiere decir de que los falsos estudiantes o los falsos que creen en dioses falsos van a morir en el futuro. So all those teachers or preachers who actually teach the wrong teachings, the scripture says that the end for them is not good. They will die because they're teaching the wrong things to the people. En otras palabras, Armagedón significa montaña de Megiddo, pero no es un lugar literal. Representa una situación mundial a la cual reúne a todas las personas del mundo en dos clases de personas. Los hombres de Dios que han tomado la decisión de ser obedientes y obedientes a su ley contra las fuerzas opuestas que no creen en guerra y que le hacen, perdón, que no creen en Dios y le hacen la guerra a Dios, ellos son Babilonia, la madre, las hijas, y van a hacer perder al mundo. The name of Armageddon, Man's Mountain of Megiddo, is not a literal place, represents a global situation where every single human being will have a decision. First of all, the good men respected the word of God and his law. In the other hand, disobedience, who did not respect God's Ten Commandments. So finally, God will destroy the ones who did not care on his law. That means that God will destroy Babylon or Jezebel and her daughters. They made the people got lost of salvation. El primer Armagedón fue Caín y Abel. The first Armageddon was Cain and Abel. Escuchen bien. Listen to this, please. Caín aceptó la sangre del cordero. No. ¿Qué representaba el cordero? A Cristo. Pregunto, ¿quién fue el primer anticristo en la tierra? Caín. So if you understand, Cain did not accept the lamb as the sacrifice or the pure sacrifice of the blood. So in reality, who was the first antichrist that we can see in the beginning of scripture? Pregunto, ¿quién fue el primer rey de Babilonia? Caín, porque él fundó dos ciudades, pero llevó una falsa religión, habiendo Caín hablado directamente con Dios, creyó cosas diferentes a la palabra de Dios. So Cain really started to believe in his own systems. He started to build other cities and other systems to worship, and he never really listened to the word of God. So he was the first king of Babylon. So in reality, he is the first king that represents Babylon. Ahora pregunto, ¿persiguió Caín a Abel? So now I ask, did Cain persecute his brother Abel? Al fin del tiempo, van a haber dos clases de cristianos. So at the end of days, there will be two types of Christians. ¿Eran Caín y Abel hermanos? Was Cain and Abel brothers? ¿Somos hermanos? ¿Los cristianos somos hermanos? Are we all Christians, all brothers at the moment? Entonces van a haber dos clases de hermanos. Los que aman al Cordero y los que no lo aman. So there will be two types of Christians in the end days. The ones that love and worship the Lord or the Lamb, and the ones that don't. Los que aman al Cordero van a entregar sus vidas por el Cordero. So the ones who love the Lord or the Lamb, they will give their life for him. Pero los que no aman al Cordero, but the ones that don't love the Lord or the Lamb, van a matar a los que aman al Cordero. They are going to persecute and murder the ones that love the Lamb. Entonces ya ustedes saben lo que nos espera. So now, if we know the future, then what do we do? Vamos a ver la muerte de Jezabel. We're going to see the death of Jezebel. Vino después Jehú a Jezreel
Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó sus ojos con antimonio y atavió su cabeza y se atomó por la ventana coqueteándole. Jezabel, this is the way he died. 2 Kings 9:30. Then Jehu went to Jezreel. When Jezebel heard about this, she put on eye makeup, arranged her hair, and looked out of the window. Y cuando entraba Jehú por la puerta, dijo con tono coqueteo, sucedió Benasínri que mató a mi señor. Pero Jehú, alzando su cabeza, alzando entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. As Jehú entered the gates, she asked, have you come in peace, you Zimri? You murder all your masters? He looked up at the window and called out, who is my side? Who is on my side? Who? Two or three eunuchs looked down at him. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló y entró luego y después de que comió y bebió dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. 2 Kings 9:33. Throw her down, Jehu said. So they threw her down, and some of her blood spattered the walls and the horses as they tramped her underfoot. Jehu went in and ate and drank. Take care of that cursed woman, he said, and bury her, for she was a king's daughter. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. ¿Qué pasó? But when they went out to bury her, they found nothing except her skull, her feet, and her hands. So what happened? Se la comieron los perros. Y volvieron y se lo dijeron a él y dijo, esta es palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. They went back unto Jehu, who said, this is the word of the Lord, that he spoke through his servant Elijah, that Tisbite on the plot of ground, in Jezreel, dogs will devour Jezebel's flesh. Jezebel's body will be like dung on the ground in the plot of Jezreel, so that no one will be able to say, this is Jezebel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Pero miren qué va a pasar con los seres humanos en aquel día. En aquel día serán muertos por el Eterno desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados, ni juntados, ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. At that time, those slain by the Lord will be everywhere, from one end of the earth to the other. They will not be murdered or gathered up or buried, but they will be like dying living on the ground. La Babilonia literal. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu prostitutería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Isaiah 47:7, you said, I am forever the eternal queen, but you did not consider those things or reflect on what might happen. Now then, listen, you lower of pleasure, lagging in your security and saying to yourself, I am, there is none besides me. I will never be widow or suffer the loss of children. Y en la Babilonia espiritual o la Jezabel espiritual dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Revelation 18:7,
give her as much torment and grief as the glory of the glory and luxury she have or gave herself in her heart. She boasts, I sit enthroned as queen, I am not a widow, I will never mourn. Jezabel se casó con Acab, y ahora Jezabel se casa con quién? Con los reyes de la tierra, con los príncipes, con los ricos, con los capitanes y con los fuertes, y todo siervo y todo libre. Jezebel has got married with Ahab. Now Jezebel is getting married with. Then the kings of the earth, the prince and the generals, the rich and the mighty, and everyone else, both slave and free. Cayó Babilonia como cayó Jezabel. Jezabel cayó porque adoraba a Baal, a Tamuz y a Sera, y Jezabel espiritual está haciendo lo mismo en el cáliz lleno de doctrinas falsas. So Jezebel fell down, the spiritual Babylon will fall down as well. Jezebel fell down because she worshipped to Baal, Tamuz and Asherah, as well as a spiritual Jezebel in a golden cup full of blasphemy and false doctrines. False doctrines. Es la guerra del bien contra el mal. Jesucristo versus Satanás. La verdad versus la mentira. So the war really is between good and evil. The fight of Jesus Christ and Satan. The truth and the lies. El Dios Tamuz es el Dios del 25 de diciembre. Es el árbol de Navidad. Also, Tammuz is being represented in the pagan festivals like Christmas 25th and in the Christmas tree to a degree. Muchos de nosotros llega diciembre y comenzamos a comprar árboles, pero esto no es cristiano. A lot of us, Christmas, you know, we're very happy buying Christmas trees, but sometimes we don't understand where they actually traditions come from. El Señor nos dice, salid de Babilonia, y tenemos que dejar esa fiesta atrás. So the Lord says that we gotta get out of Babylon and don't worship or follow the teachings of Babylon. Muchas personas le dirán fanáticos religiosos. A lot of people might call you a fanatic or a religious fanatic. Pero, ¿de quién soy fanático? ¿Del mundo o de Jesucristo? So, why am I a fanatic for Jesus or the world? Las naciones que no acepten el mensaje de los tres ángeles son Babilonia. So the nations that don't accept the three angel message, I'm afraid they represent Babylon. Vamos a ver el falso profeta para terminar. So we're just going to look at the false prophets and we'll be finishing soon. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales y prodigios, de manera que ahora sí hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. The beast out of the earth. Then I saw a second beast coming out of the earth. He had two horns like a lamb, but he spoke like a dragon. It exercised all the authority of the first beast on its behalf and made the earth and its inhabitants worship the first beast, whose fatal wound had been healed. And it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth is full of view of the people. Van a haber milagros mentirosos. There will be a lot of false miracles shown to the earth. Las iglesias dirán que el Señor está con ellos y harán milagros grandes. There will be a lot of churches that will even make fire come down from heaven and they're going to claim that the Lord is with them. La pregunta es, the question is, ¿el Señor está con los obedientes o con los que hacen los falsos milagros? So is God with the real people who tell the truth or with the false prophets that do the false miracles?
Vamos a ver el Armagedón aquí. We're going to touch the Armageddon here. Apocalipsis 14, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en su cabeza una corona y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Harvesting the earth and trembling the winepress, I looked, and there before me was a white cloud, and seated on the cloud was one like a son of man, with a crown of gold in his head and a sharp sickle on his hand. Then another angel came out of the temple and called in a loud voice to him who was sitting on the cloud, take your sickle and reap, because the time of reap has come, for the harvest of the earth is ripe. En el libro de Joel encontramos lo mismo, pero de esta forma. In the book of Job, we find this story to a degree. Despiértense y suban todas las naciones al valle de Josafá, que allí me sentaré para juzgar a todas las naciones. Meted la hoz, porque la mies está madura. Venid y pisad, que el lagar está lleno y las cavas rebosan. Grande su maldad. Multitudes y multitudes en el valle de la decisión, porque está cerca el día de Jehová en el valle de la decisión. Job 3:12. Let the nations be roused, let them advance into the valley of Jehoshaphat, for there I will sit to judge all the nation in every side. Swing the sickle, for the harvest is ripe. Come tremble the grapes, for the winepress is full, and the harvest and the vast overflow, so great is the wickedness. Multitudes in the valley of decision. For the day of the Lord is near in the valley of decisions. Todos tenemos una decisión. O seguimos a Cristo y su ley, o seguimos a la bestia y su ley, o su ley. Got two decisions to make. Do we follow Christ with his 10 commandments of his laws, or do we follow the beast also with the mark of the beast or the laws? Vamos a ver cómo lo presenta el libro de Jeremías en el Valle de la Matanza. Now we're going to see Jeremiah, how he represents this in the Valley of Death. Por tanto, he aquí que vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofé ni el Valle de los Hijos de Hinón, sino Valle de la Matanza. Y serán enterrados en Tofé por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y no habrá quien las espante. Y haré cesar en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, el voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Es lo mismo que dice Apocalipsis: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni voz de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. So beware, the days are coming, declares the Lord, when people will no longer call it prophet or valley or Ben Himon, but the valley of slaughter. For they will bury the dead in Tophet until there is no more room. Then the carcasses of these people will become food for the birds, or the carcasses of these people will become food for the birds and the wild animals. And there will be no one to frighten them away. I will bring an end to the sounds of joy and gladness, and to the voices of bride and bridegrooms in the towns of Judah and the streets of Jerusalem, for the Lamb will become desolated. Revelation 18:23, the light of a lamp will never shine in you again. The voice of bridegroom and bride will never be heard in you again. Your merchants were the world's important people. By your magic spells, all the nations were led straight. El poder civil y la mujer, la iglesia y el Estado, es un matrimonio indebido.
Acab y Jezabel fueron una pareja que sacaron a luz lo peor que había en cada uno de ellos. Eso ya es malo en cualquier matrimonio, pero cuando sucede con los líderes de una nación casados por la iglesia, con la iglesia, los resultados son desastrosos. Hay persecución y muerte. The civil powers in the state or church and governments, an illegal union, Ahab and Jezebel show the worst of them in any married couple. That is bad, but when the church has married with the government, the results will be disastrous. Hoy en día tenemos el ecumenismo. Las iglesias cristianas y paganas están reuniendo con los gobiernos, con las iglesias. Se van a desarrollar leyes y ¿saben qué? Van a perseguir a los que crean en la ley de Dios. Ecumenism, as we know, a union of civil powers of the governments with churches to develop laws to persecute the real believers. Todos estos pastores, all these great pastors, ven la cabeza de la iglesia, que es el Papa. They all follow the head church, which is, as you see in that image, the Pope. La pregunta es, ¿quién es el tercer Elías? The question is, who is the third Elijah? You. El tercer Elías eres tú. You are the third Elijah. Tenemos que contarle al mundo lo que está pasando y lo que va a pasar. We have a big responsibility to tell the world what is happening and what will happen in the future. Porque ha llegado el gran día de la ira del Señor y quién podrá permanecer en pie. Revelation 6:17. For the great day of the wrath has come, and who can withstand it? Pero saben, hay uno que no nos dejará perder. But you know what? There's good news. There is one that will not let us be destroyed. Dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco a mis ovejas y pongo mi vida por las ovejas. Y dice en Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos y arrodillemos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. John 10:14. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, I know the Father, and I lay down my life for the sheep. He will help us to be saved. Psalms 95:6. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. 7. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if only you will hear His voice. Estamos en un tiempo increíble. Tenemos que enseñar. Vivir y enseñar el mensaje de los tres ángeles, que incluye la adoración al verdadero Dios y a prepararnos para el día del juicio, pues son parte del evangelio eterno. We're living in special times. We have to live studying and teaching the three angels' message that is prepare ourselves for the judgment day, and also we have to teach the real adoration or worship in His Sabbath day, that is the eternal gospel. Es un mensaje de destrucción y de llamamiento, y al mismo tiempo para que los fieles hijos de Dios no perezcan. Escúchame, hijo, te quiero salvar. ¿Quieres ser salvo? Escucha mi voz. He is calling His remnants to be clean, saying, and they will have to give a good testimony for the salvation of the people. God says, you want to be saved? Listen to my voice. Es una invitación de amor. Solo en Cristo hay verdadera libertad.
El que cree no vendrá a condenación. He is inviting us. He gave everything for us. Only in Jesus you will find the freedom that you're looking for. Only in Jesus you will find the freedom. Whoever believes in him will be saved. El pecado es pecado y siempre será pecado. Por eso él nos invita a mirar y a obedecer su ley. Sin always will be sin. Therefore he invites us to look and obey his law. Jesús murió por ti sabiendo que quizás nunca lo amarías. Jesus died for you even if you don't accept him and his love that is real love. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, fue el inmenso amor que sentía por nosotros. The nails did not sustain Jesus' body on the cross, was his immense love for you. Él lo dio todo por ti y por mí. Jesus gave everything for you and for me. Y si lo aceptamos, seremos salvos. If you believe and have faith in Jesus, la you can be saved. La pregunta es, ¿lo aceptas tú a él? The question is, would you accept him as your savior? El Señor los bendiga. God bless you, brothers and sisters. Have a blessed day.